225.650 las personas que ingresaron a protocolo de estudio, que en su momento tienen una muestra de laboratorio que está lógicamente en algunos casos todavía esperando un resultado, pero en otros ya lo tuvimos. En 125.036 personas fue negativo a SARS-CoV-2, pero en 71.105 fue positivo al virus, por lo tanto son nuestros casos confirmados y acumulados desde el inicio de la epidemia en México de COVID-19. De esta cantidad de casos acumulados, solamente la quinta parte, es decir, el 20% de ellos, que es 14.020 personas que han dado positivo al virus y que tienen COVID-19, son la epidemia activa en nuestro país. Así también, lamentablemente, 7.633 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, donde vemos la distribución de la carga acumulada de enfermedad en todo el país. 55.6 es la cantidad de casos por 100.000 habitantes, es la tasa de incidencia. Y en el mapa seguimos con esta distribución, en donde más del 80% de los casos acumulados, ¿no?, están en más del 80%, perdón, de las entidades federativas tienen más de 500 casos ya acumulados. Siguen siendo 4 los estados que han llegado al máximo rango, que es arriba de 3.000, y es un mapa que en sus colores prácticamente también se ha mantenido estable en los últimos días.